Joselo, gracias, Joselo. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado. ¿Qué cuenta? Tiempo sin escuchar su voz. Oye, José, ¿lo que sabes de Jamie? No lo he visto aquí en clase. En su casa nomás está ella. Dice que ella podía pasar esta materia, por eso no está pasando. Pero está bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, pariente. Al corazón no la he visto en esta materia. A la próxima entonces va a entrar. ¿Qué? Mamá, ¿qué la llama? Mami, estoy en clase. Estoy en clase. Estoy en ¿Qué clase. fue? ¿Qué fue, Sena?
Por vos no voy a salir. Ay, cara. Uy, se me olvidó. Bien. Buenas noches, chicos. Chicos, chicas. A ver, ya. Bien, no se olviden de poner su nombre, los que no han puesto su nombre, ¿ya? Bueno, vamos a continuar con lo que es. Estamos viendo cómo armar un proyecto. Ya habíamos hablado hasta ayer cómo se arma el documento. Estábamos viendo la parte de la ejecución y habíamos quedado a medias lo que es la fase preparatoria, ¿no? Ya vamos a hablar hoy día lo que es esta fase de ejecución, la parte de evaluación y por último la parte de imagen del proyecto. Ya con eso acabaríamos la materia. De repente estemos acabando un poquito antes de lo normal porque no nos queda mucho, más bien hemos avanzado bastante bien. Bien, ¿alguna pregunta antes de continuar? ¿Una pregunta, duda que tengan? Ahí, ¿no? Bien, entonces, ayer habíamos quedado que la tercera etapa del proyecto era la ejecución del proyecto. Ya habíamos dicho que se dividía en dos fases, la preparatoria y la ejecución propiamente dicha. Y habíamos hablado de lo que es la fase preparatoria hasta más o menos la mitad. El examen es mañana. Mañana es el examen final de esta materia. Y el jueves empezaríamos otra materia. No me acuerdo cuál es ahorita, no lo tengo a mano. Pero empezamos la siguiente que nos toca, el jueves. Entonces mañana terminamos con esta materia. ¿Listo? Bueno, entonces, en la fase preparatoria, les había dicho que lo primero que hay que hacer es poner la fecha de inicio, ¿ya? Una vez que hemos puesto la fecha de inicio, ajustamos las dos herramientas que ayer vimos, el cronograma y el plan operativo, y ajustamos las fechas ahí. Ya ponemos fechas en base a los tiempos que hemos planificado. Luego, ya ajustamos el presupuesto, si fuese necesario, porque no siempre es necesario ajustarlo. Ya. Sin embargo, si es necesario, se hace el ajuste. Tenemos que reunirnos con lo que son el comité de vigilancia, lo que les decía, las personas que se encargan de vigilar nuestro trabajo. ¿Ya? Si es un proyecto que ustedes mismos van a hacer, los que se van a vigilar, pero no es necesario, obviamente, hacer eso, ¿no? A veces son
proyectos pequeños los que hacemos y no te van a poner alguien encima. Realmente, ese comité o esas personas suelen ser cuando hay grandes movimientos de dinero, o sea, cuando te dan una buena cantidad de plata, entonces ahí ya te van a estar vigilando que vos no estés malgastando. Ya, con el comité de vigilancia hay que reunirse para explicarle de qué trata el proyecto, porque muchas veces nos topamos con que te ponen una persona que ni estaba enterada de qué se trataba el proyecto, ¿ya? Y por lo tanto hace a veces informes que van en contra de lo que uno está haciendo, porque ni están enterados de qué se trata. Además, es bueno estas reuniones para que uno también pueda obtener información de ellos, de qué cosas ellos son los que van a supervisar, o sea, qué marcadores ellos van a usar para ver cómo nosotros estamos avanzando, qué van a estar revisando ellos, o incluso ver qué cosas ellos nos van a pedir, ¿no? De repente te piden informes semanales, mensuales, eso para estar preparado. Entonces, por eso es importante esta reunión. Pueden hacerlo en uno con todos, si son varios, por separado con cada uno, eso ya depende cómo ustedes quieran hacerlo. Ya. Luego, si es que el personal que va a trabajar en el proyecto va a ser contratado, o sea, no son ni voluntarios, ni tampoco nuestros colegas, o nosotros mismos, entonces hay que hacer un plan de contratación, ¿ya? Eso significa ver cuándo se va a contratar a la gente, y eso depende de las fases del proyecto, en qué momento necesitamos más gente, qué tipo de gente necesitamos para cada etapa, ¿no? De repente, la tercera etapa recién voy a dar capacitaciones, entonces no va a tener contratado al docente desde el principio, si no lo va a hacer, ¿no? Recién hasta el último. Entonces, se planifica en qué momento vamos a contratar el personal. Ya hay que planificar en base también a la liberación de presupuesto. Cuando se financia, muchas veces la financiación no sale completa en algunas instituciones, te lo dan por etapas o por partes. Dicen, por decirte, el 50% va a empezar, el otro 50% los repartiremos en 10% mensual. Bueno, eso depende de cada institución. Entonces, en base también a eso, yo tengo que ver cómo voy a contratar a la gente por ahí. Yo lo gasto todo en contrataciones. No tengo para lo demás. Entonces, hay que también ver cómo se va a mover esto. Si es que se van a hacer compras, como lo que les decía anteriormente, de repente comprar bienes inmuebles, alquilar una casa, un ambiente, cosas así. Entonces también eso se planifica acá, ¿no? ¿En qué momento vas a comprar? ¿En qué momento vas a alquilar? Etcétera. Bien, cuando ya tienen todo eso, ya tienen sus fechas trabajadas, su presupuesto ajustado. Ay, perdón, anoche tuve de turno, así que estoy cansado. Bien, tenemos que entonces reunirnos con el equipo de trabajo, ¿ya? Que son las personas que contraté o los que voy a trabajar, que pueden ser voluntarios o compañeros del mismo trabajo. Me reúno con ellos, con los que van a participar en el proyecto. Les explico en qué consiste el proyecto, de qué se trata, ¿ya? Cuándo vamos a empezar. Y ahí puedo, en esa reunión, armar lo que es el plan de trabajo, también llamado plan de tareas. Que simplemente consiste en distribuir las tareas por cada actividad, ¿no? Entonces, se le dice qué va a hacer cada persona en cada actividad. Para eso pueden usar el mismo plan operativo. Solamente que ahí, en la parte de responsables, ustedes ya le van aumentando quién se hace responsable de cada cosa. Ya también pueden hacerlo aparte o con el modelo que ustedes quieran. La cosa es distribuir las tareas de cada actividad entre esas personas. Ya, dependiendo también de lo que hace cada uno. Ya no vamos a distribuir tampoco al azar. Hay que ver qué función cumple cada uno. Ya. Bien, todo esto se hace para empezar la ejecución. Ya, o sea, que arranque ya el proyecto. Una vez que tengo todo eso listo, recién empiezo las actividades. Por eso les decía que era bueno
poner la fecha de inicio siempre un tiempito, como 2 a 4 semanas, para poder hacer todo eso en ese transcurso y tenerlo todo listo para que arranque. Una vez que ya tengo todo listo, podemos empezar la ejecución propiamente dicha, y eso consiste ya en empezar con la primera actividad programada, ¿no? Entonces, vamos a empezar las actividades que puse en el plan operativo y en el cronograma, y empiezo a que estas vayan funcionando, ¿ya? Durante lo que es la ejecución, voy a ir realizando las siguientes actividades, ¿ya? Debo hacer reuniones antes de cada actividad. Estas reuniones son con el equipo de trabajo, pero también podemos invitar a participar a la contraparte, acuérdense que os he dicho, con quien trabajamos, el responsable con quien estamos trabajando. Vamos a ver que el proyecto sea para un colegio, entonces pues invitamos de repente al profesor que está responsable o al director, etcétera, ¿no? Para que también nos colabore un poquito con algunos detalles previos, ¿ya? Esta reunión simplemente para ajustar detalles, simplemente es decir qué vamos a hacer, recordar las tareas, ver de repente los presupuestos para esa actividad, hacer de repente algún movimiento de dinero en ese momento, aclarar que todo esté listo, ¿no? Que todo lo que hemos puesto en el plan ya esté listo, que ya esté la aula preparada, las pizarras preparadas, no sé si es para repartir panfletos, que los panfletos ya estén imprimidos y listos. Entonces, todas esas cositas se van para, como decimos, limar detalles, ¿ya? De repente algo falló, algo, entonces en esta reunión vamos a resolver ese imprevisto, ¿ya? Luego, obviamente, vamos a hacer la actividad planificada y de que termina la actividad, volvemos a hacer otra reunión. Ahora, esta reunión será para evaluar la actividad. Nos va a servir para ver qué problemas hubo, cómo nos resultó, si conseguimos los objetivos, ya las metas. Si no conseguimos los objetivos, metas, ¿por qué no lo conseguimos? Para que en la siguiente no nos falle. ¿Ya? Para que en la siguiente ya corrijamos el problema y podamos hacerlo mejor, ¿ya? Entonces, esta reunión es simplemente una reunión evaluativa, ¿ya? Ustedes van a evaluar simplemente cómo les fue, ¿ya? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? Podemos aprovechar para hacer cosas pequeñas, ¿no? Como devolver montos de dinero, materiales sobrantes, etcétera, ¿no? Eso dependiendo del tipo de actividad que estemos hablando, ¿ya? Entonces, no se olviden, cuando ya está funcionando el proyecto, siempre hay que hacer reuniones antes y después. Antes, para prever cualquier contingencia, y en el después, para evaluar cómo nos fue y aprender, en realidad, ¿no? Lo que decimos retroalimentación, ¿ya? Eso significa ver qué problemas hubo para que no vuelva a pasar. Bien, cuando estamos haciendo o ejecutando el proyecto, también algo clave e importante es documentar todo. Ya, una regla que yo siempre les digo cuando armamos un proyecto es sacarle imágenes a todo, fotos, videos, recolectar documentos, firmas, recibos, actas, ¿no? De reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, lo que pasa es que cuando nosotros terminamos el proyecto, debemos hacer una evaluación y debemos hacer con esta evaluación un informe, ¿ya? Y necesitamos recordar qué cosas pasaron, los detalles, ¿ya? Y además de eso, necesitamos demostrar lo que pongamos en ese informe es cierto. Entonces, necesito tener documentos que me prueben todo lo que yo vaya a poner ahí. Si ustedes, cuando hacen un proyecto, documentan todo, ¿no? Y eso lo presentan también junto con su informe, van a generar confianza en las personas que les han apoyado y de repente les propongan nuevos proyectos, ¿ya? Por eso es importante documentarse todo, ¿ya? Sáquenle foto a todo. Si alguien se resbaló, sáquenle foto, ¿ya? Sáquenle foto a todo, ¿ya? Desde que llegaron temprano, estaba todo vacío y sucio, sáquenle foto. Luego cuando digo a la gente, sáquenle foto, estando... filmen, háganse filmar siempre, ¿ya?
toda la gente que vino, que haga una listita, firmen, o sea, siempre, todo documentado, ¿ya? Así ustedes mismos, cuando les toca ese informe, van revisando este material, van mirando las imágenes, las fotos, se van a acordar de repente de cosas, y eso van a ir plasmándolo en el informe final, ¿ya? Así que no se olviden, ¿ya? Un buen proyectista vive con su cámara, ¿ya? Sacándole foto a todo. Bien. De repente necesitamos elaborar informes de progreso. Esto de acá depende de con quién esté trabajando. Hay instituciones, por ejemplo, si trabajamos con CRES, Aguapac, la alcaldía, y ellos te van a pedir informes de progreso. Depende de la institución, te suelen pedir a unos semanalmente, otros mensualmente. Ya, no es el informe final, simplemente es un informe diciendo qué actividades realizaste en ese tiempo, ya, cómo te fue, qué problemas tuviste, ya, y nada más. Ya, simplemente para que ellos te hagan un seguimiento, ¿ya? Si es que uno va a hacer estos informes de progreso, es importante que preguntemos el modelo que ellos usan, porque varía dependiendo de una institución u otra, ¿ya? El formato, más que todo, o sea, como qué va primero, qué después, ya, para que uno también les dé el informe acorde a lo que ellos necesitan, ¿ya? Si no hay nadie supervisándonos, no necesitamos hacer informes de progreso, solamente cuando las instituciones que nos están supervisando los requieren, ¿ya? Bueno, y obviamente lo más importante de su función, ustedes, el desarrollo de un proyecto, es supervisar que se cumplan las actividades, ¿no? Que la actividad que ustedes planificaron sea en la fecha que ustedes planificaron, en el horario, que no haya faltado nada, que todas las personas hicieron su trabajo como debían hacer, y listo, ¿ya? Estás supervisando que todo funcione bien, ¿ya? Que vaya acorde a lo que es su idea de ustedes, lo que ustedes han pensado, ¿ya? Si algo se está saliendo por la línea, hay que corregirlo. Bien, entonces, la ejecución del proyecto es simplemente eso, dejar que el proyecto fluya. Mientras tanto, vamos haciendo estas cosas que nos van a ayudar a corregirlo y además a que tengamos material para poder documentar. Una vez que termina la ejecución, eso es cuando terminamos la última actividad. Termina la última actividad y tenemos que hacer una evaluación. Esa evaluación me va a dar como resultado un informe. Ahorita vamos a ver, entonces, por lo tanto, lo que van a evaluar es lo que está reflejado en el informe, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos nosotros colocar en ese informe? Y por lo tanto, ¿qué cosas debemos evaluar, ¿ya? Esto, por si acaso, es como una autoevaluación, porque las instituciones que te han financiado también te van a evaluar con sus propios mecanismos y sus propias herramientas, ¿ya? Y van a hacer su propia evaluación de tu proyecto y harán también su propio informe. Este es como una evaluación suya, de ustedes. Ustedes van a decir, me fue bien, me fue mal, ¿ya? Bien, ¿qué debe tener entonces? Lo primero, si cumplieron o no los objetivos, ¿ya? Entonces se pone cumplimiento de objetivos. Si cumplieron las metas. Las metas y los objetivos pueden variar en cuanto a cumplimiento, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo que les decía hasta ayer de las diarreas. Yo había puesto como objetivo disminuir las diarreas en el barrio de la Chacarilla en 6 meses. Y como meta de ese objetivo, les había puesto reducir las diarreas en un 17%. ¿Ya? Eso les dije. ¿Ya? Entonces, supongamos que su proyecto funcionó, pero no alcanzaron el 17%. Pero, pongámosle que se bajaron el 15%. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, con eso cumplieron con el objetivo, porque sí reducieron las diarreas, pero no cumplieron con la meta, ¿ya? Entonces, eso se pone ahí. Sí, conseguimos rebajar, aun cuando no llegamos a la meta prevista, pero sí fue un valor importante, ¿ya? Que se redujo y, por lo tanto, podemos decir que nuestro proyecto tuvo una buena, un buen resultado, ¿ya? O así, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que aclarar si cumplieron o no. Y para eso
tenemos que ir al documento inicial que pedimos ayer a preparar. Tengo que ver los objetivos y uno por uno responder si cumplí o no cumplí. Este objetivo cumplí. Pongámosle si conseguí bajar las diarreas. Conseguí, en el ejemplo que decía ayer, ¿no? Conseguí que ese Aguapac me vigile la calidad del agua una vez por mes, por lo menos. Pero no conseguí que la alcaldía mueva ese basural. Entonces, conseguí el objetivo general, dos objetivos específicos, pero un tercer objetivo específico, lo que era el mover basura, no lo conseguí. ¿Ya? Y eso lo pongo acá. ¿Ya? Lo mismo en las metas. Bien, una vez que yo puse eso, voy a colocar qué problemas tuve durante la ejecución del proyecto. ¿Ya qué cosas me salieron mal? De repente, tenía que dar una capacitación en un club de madres y ese día le vino una lluvia de esas como la del otro día, que inundó todo. Tuve que suspenderlo por una semana. La semana siguiente el docente ya no podía, tuve que mover dos días más. ¿Ya? Entonces voy a poner ahí qué problema hubo, ¿no? Hubo una lluvia intensa, tuvimos que suspender. Se resolvió moviéndolo la fecha, ¿ya? ¿No? Entonces eso, de repente tuviste que cambiar de docente, no sé. Vos lo pones como vos resolviste. En algunos casos incluso, a veces algunas actividades cuando se suspenden ya no se pueden volver a realizar, ¿no? Eso depende de la actividad. De repente lo tuvieras programada por una fecha y tuviste que suspenderlo por problemas de fuerza mayor y cuando hablas, pónmele que ibas a hacer una visita casa por casa a una zona, a una comunidad, pongámosle. ¿Ya? Y cuando, como no pudiste porque llovió mucho y no se pudo hacer ese día, ¿ya? Entonces cuando hablas con el encargado de esa comunidad, él te dice que no se puede volver a hacer hasta de aquí a 6 meses. Entonces de repente ya no lo haces, ¿no? Entonces hay que poner ahí eso, ¿no? Pasó este problema, ya lo resolvimos así, no pudimos resolverlo, ¿no? Entonces se pone ya los problemas, todos los problemas que tuviste. Pero le decía que era importante documentar para que cuando uno está haciendo esto, va revisando, ¿no?, todos los documentos, las fotos, las imágenes, y se va acordando de todos los problemas que nos pasó. Entonces voy reportando problema por problema y su solución. Este problema, esta solución. Este problema, esta solución. Así. Bien, una vez que ya terminé de hablar de los problemas, ya como para tranquilizar, como decimos la gente, ahora pongo los logros. Siempre va primero problema y luego logro. Como decimos, primero las malas noticias y luego las buenas noticias. No al revés, porque si no, bajamos el humor del lector. Entonces, luego hablamos de los logros. ¿Qué es un logro? No le van a poner, por si acaso, como logro, consiguieron cumplir la meta. Eso no es un logro, ¿ya? Porque eso estaba planificado. Logro es cualquier cosa buena, extra, que haya conseguido con el proyecto y que no esté en el plan. ¿Ya? Lo que hicimos no estaba ahí. Pónganle, por ejemplo, que la alcaldía vio su trabajo de ustedes y les apoyó, pongámosle, regalándole poleras. Es un logro. ¿Ya? Entonces le ponen ahí, ya, la alcaldía nos regaló poleras para el proyecto. Conseguimos financiamiento de otro lado. Nos dieron un premio. Nos llamaron para salir a la televisión, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que esté fuera de lo que se ha planificado y no sea un problema, obviamente, ya lo voy a poner como un logro, ¿ya? Y también ahí tengo que revisar todo, ¿no? Como logros, ¿ya? ¿Qué cosas fueron un logro y qué cosas no? Bien, una vez que terminé de hablar de los logros, voy a hablar de cuentas, ¿ya? Y entonces, en las cuentas tengo que rendir cuentas. Tengo que decir qué pasó con cada cosa. Y vamos a empezar con los recursos humanos. Tengo que decir qué pasó con la gente que trabajó en el proyecto. Si eran voluntarios, obviamente digo, una vez terminé el proyecto, cada uno volvió a hacer sus funciones normales o sus actividades normales. ¿Ya? Si eran contratados, ahí es donde hay que tener más cuidado de explicación de esto. ¿Ya? Si eran contratados, tengo que explicarles cómo terminó el contrato, ¿no? Tengo que decir, el contrato estaba hasta tal fecha, entonces, terminado el contrato, se liberó al personal, ¿ya?
sin ninguna complicación, ¿no? Si alguno de ellos de repente les hizo un problema legal, cosas así, ¿no? Entonces, todo eso se pone, ya, se los dejó contratados para un siguiente proyecto, ¿no? Eso depende, como les digo, de cómo fue el proyecto. Pero se aclara aquí que se hizo con esas personas, se dice, se les terminó el contrato, no se les terminó, siguió, se les va a ampliar, se les prometió contratarlos de nuevo en un siguiente proyecto, etc. Bien, una vez que hablaron qué pasó con la gente, vamos a hablar sobre los bienes. ¿Ya? ¿Qué quedó? De repente ustedes compraron una casa, alquilaron algo, entonces hay que decir qué pasó, ¿no? Esa casa, vamos a decir, que se compró para este proyecto, está funcional, en buenas condiciones, se entregarán los papeles de la casa adjuntos a este informe, etc., ¿no? De repente, también en otro proyecto estaba venderlo, lo vendimos. Si era un alquiler, se dice, ¿no? Se concluyó el contrato del alquiler. Si son los muebles, equipos, cosas, también hay que aclarar qué se dañó, qué se perdió, qué se está devolviendo. Ay, perdón. Mi alergia. Bien. Entonces, debemos aclarar qué hicimos, ¿no? Y todo lo que sobró, decir que estamos devolviéndolo a los que nos han financiado. No hay que quedárselo, a menos que ellos te digan, quédeselo, ¿no? Pero si no te dicen nada, entonces el informe tienes que poner que lo van a devolver. Hay que poner, se va a hacer la entrega en tal fecha, o de repente ya se hizo, ¿no? Se hizo la entrega en tal fecha. Se devolvió todo el material, todo lo sobrante del proyecto. ¿Ya? Hay que ponerlo eso, ¿no? ¿Ya? Bien. Luego hablamos del dinero. ¿Ya? ¿Qué pasó con el dinero? ¿No? Que generalmente esto es donde más cuidado hay que tener, como siempre. ¿Ya? Hay que decir cómo se gastó. Para eso hay que tener respaldo de documentos. Es bueno manejar un librito de compras, donde se anota qué se compró, cuánto costó, en qué fecha, ¿ya? Y ir poniendo ahí los saldos, ¿no? Ir diciendo en qué se gastó. Y todo eso se debe juntar con recibos, facturas. Cuando hay proyecto, por si acaso, ¿ya? Prefieran trabajar todo con factura, ¿ya? Ya que algunas instituciones no te aceptan que trabajes con recibos, ¿ya? Tiene que ser todo con factura, ¿ya? Entonces, tenemos que buscar servicios que te facturen, ¿ya? Porque si no, a veces luego no te aceptan esa descarga, ¿ya? Si es que sobró plata, hay que también hacer lo mismo, aclarar que se va a devolver en tal momento en efectivo, a través de un traspaso de cuenta, etcétera, ¿no? Si faltó, también se pone ahí, ¿no? Se pone, el presupuesto se acabó hasta esta actividad, tuvimos que buscar financiamiento para las siguientes porque nos faltó, ¿ya? Ahí también es bueno aclarar un poquito el por qué faltó, ¿no? Hay que ver, de repente, subir los precios, cosas así. Bien, una vez que hemos terminado de detallar eso en el informe, vamos a dar recomendaciones. Aquí en recomendaciones vamos a poner ya cosas que nosotros vimos que nos pueden ayudar para un nuevo proyecto en el mismo contexto, ¿ya? Pongámosle que en ese barrio, mientras yo estaba haciendo este proyecto sobre diarreas, descubrí que de repente también había muchos niños desnutridos. Entonces yo puedo poner recomendaciones, se recomienda que en esta zona se arme un nuevo proyecto para tratar la desnutrición infantil, ¿no? Cosas así. Ya, de repente recomendaciones sobre cómo contratar a la gente, los costos, etcétera, ¿no? O sea, lo que ustedes vean, que de repente aquí tuvieron un problema y lo solucionaron, pero eso se pudo haber previsto, eso lo pueden poner como recomendación, ¿no? Para que no vuelva a pasar en un siguiente proyecto. O pueden proponer nuevos proyectos, ya depende de lo que ustedes vean necesario. Bueno, y por último,
a todo eso se adjunta los documentos de respaldo, ¿no? Ya las hojas de seguimiento, formularios que ustedes hicieron, fotos, videos, los recibos, contratos, etcétera, ¿no? Todos los documentos que sean respaldo se adjuntan a ese informe, ¿ya? Ahora, ese informe ustedes pueden armarlo como ustedes quieran, pero debe tener eso que les he puesto ahí. Ustedes quieren hablar primero de lo que del rendimiento de cuentas y al último recién hablan de objetivos y metas. Eso depende de ustedes, no hay ningún problema. En ningún lado te piden un formato específico de informe, ¿ya? En ningún lado. Te van a seguir estas pautas. Ahora, lo que sí, en algunas instituciones te piden que presentes de alguna manera algún aspecto, ¿no? Más que toda la parte económica. A veces en la parte económica ellos te piden algún formulario que ellos tienen. Entonces uno tiene que llenar en base a lo que ellos te piden. Pero generalmente para lo demás no te suelen pedir nada específico. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden armarlo a su gusto todo esto, pero que contenga todo eso. ¿Alguna pregunta está acá? Bien. Ahora, esa evaluación, como decía, no importa cómo ustedes lo organicen, puede ser de una u otra forma, ¿ya? Pero debe tener estos requisitos para que sea una buena evaluación, ¿ya? Primero, debe ser imparcial. ¿Qué significa eso? Que lo que ustedes pongan ahí no trate de favorecer a nadie, ni a ustedes, ni a la institución, ni a un amigo, ni a un grupo político, nada. O sea, que sea imparcial, ya que ustedes traten de reflejar lo más real posible todo lo que pasó, sin tratar de acomodar las cosas para que parezca que te fue bien, ya, o para que parezca que alguien te apoyó más que otro. O sea, debe ser imparcial. Válido y confiable. Esto generalmente depende de cuán detallado sea tu informe. Cuanto más detallado, más valor tiene. Si vos respaldas todo, más confianza va a tener, ¿ya? Entonces, cuanto más respaldas, ¿ya? Y más detallas, más valor le das al informe. Si bien es más trabajoso, pero tiene más valor que uno que no te detalla tanto, no te muestra muchos documentos de respaldo, ¿ya? Y eso también tiene que ver con que sea creíble. Bien. En cuanto a lo oportuno, esto se refiere al tiempo que vos tardes en presentar. Ya tampoco aquí hay una regla. Una institución te dice, cuando cierra tiene usted 30 días para presentar el informe, pero en la mayoría de los lugares no te van a dar un tiempo específico, ¿ya? Es entendible que cuando termina un proyecto tienes mucho trabajo que hacer en cuanto al informe. Entonces, nadie te va a pedir tampoco un informe al día siguiente, ¿ya? Entonces, debe ser oportuno, a tiempo. Si ustedes lo hacen muy rápido, van a tener como problema el que les falta de repente detalles. O sea, no lo afinaron bien, no está bonito, le faltan documentos, hay errores. Entonces, tampoco se apresuren a presentarlo, ¿ya? Se va a cortar, nos vemos en otra sesión.